Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a entrar en el capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Yatogame-chan, en el cual básicamente el último capítulo me gustó, lo acabo de ver. Y claro, están en verano en Nagoya, hace un calor de putas infiernos. Y nada, básicamente cada uno se compra una cosa de su prefectura, básicamente. Jin se compra algo de Tokio, una paleta de helado normal, corriente. Ya tócame una de aquí, de Nagoya. Luego de la Seto Kaicho, bueno, Asuki creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. No, Asuki no, Akitsuki creo, no me acuerdo, lo he dicho hace un momento y se me olvidó el nombre. Bueno, en fin, la Seto Kaicho se compra de Aichi. Y luego se ve que ya Idol se compra de Gif. No se compra de Gif, se compra un batido normal y corriente. Bueno, en fin, que básicamente prueban y todo bastante bien. Nagoya, el de Yatogame, que compró el helado. Va a costar 170 yenes. Está barato un helado y que se va bien, según dice Jin. Me sorprende. Luego el raspado este que compró de Aichi, la Seto Kaicho, dicen que es duro. Y compró una máquina para hacerlo en... ¿cómo se llamaba? En raspado de hielo, de helado. Y en plan de, what the fuck. Me he quedado flipando en el capítulo. Me ha dejado en plan de... así. Me ha dejado la mente explotadísima. En fin, pensaba que está en silencio. La costumbre. A ver, episodio número 11. Keira Nyanya. Mientras caminaba por la ciudad con las 80 tortugas, los estudiantes de primaria me escucharon. Parece que Shinchiharu y Chizen... Inajo Koshiyasu han venido a Nagoya para jugar. Ichisemae es prima de Yatogame. Se nota. Estudiante de secundaria. El estado de Yatogame ha sido extraño desde hace un tiempo. Tasakusa-chan es Sasatsu. Vale, vemos que esta es la prima de Yatogame. Se nota, obviamente se nota. Vale, va a presentar a la prima de Yatogame y Yatogame. Uy, este no sabemos quién es, pero ok. Tiene una pinta, por cierto, en el capítulo de este nos hablaron de... Bueno, creo que tenemos portada, puede ser. En ese capítulo nos habló la... de... ¿a qué? No, ¿a qué ve 48? No, era... Lo busqué hace un momento y se me olvidó el nombre. Es que 48. Grupo de Nagoya también, recordad, siempre. Nagoya. En fin, purificando el alma después de ver Pez, le doy a like porque es real. Nada más, esa referencia episódica hacia la comida refrescante en tiempo de calor, pensando en que aquí en México estamos casi en primavera y aquí estamos en invierno todavía. Con coronavirus, jajaja. Y luego sigue el verano, supo transmitir dicho sentimiento con eso, suele ser referencia al tiempo real, en la vida real. Por lo tanto, se puede sentir un nudo porque faltan dos capítulos para terminar este anime, que sad, ¿no? Pero por otra parte, acaba de resaltar la poca... pero menos importante la presencia de la maestra en los capítulos. Me encanta la sensei, es súper graciosa. Lo cual transmite simpatía natural al momento. Con razón mandaron al carajo a la hermana de Jin por irrelevante por la querida sensei Belly Blanco. Es verdad. Pobre hermanita. Por fin salió la purificación de Yatogami, así que disfrutarse ha dicho Oda Nobunaga. Es de Nagoya, anda. Pero no me gusta, ¿eh? Mira que Oda Nobunaga me esperaba gracioso y todo. Mira como hemos visto Nobunaga seguido, pero no me ha convencido. No me ha convencido, ¿eh? No me ha convencido nada este Nobunaga. Hemos tenido el Nobunaga, es el sensei. Hemos tenido el Nobunaga original, el antiguo, y la historia de Nobunaga, mejor dicho. Y digo, el perro va a estar bien. Entonces ya digo, Nobunaga está hecho. No me gustó, me pareció una puta mierda. Lo siento mucho la gente que vea Nobunaga, pero a mí no me gustó. Y me esperaba muchísimo más de ese Nobunaga, te lo juro. Se entra de yenes, eso tiene 120 calorías, ya ves, es como comer hielo, y tú dices en plan de, es el hielo, el helado es hielo, en fin. Pues nada más, solo se ha hecho, ya tenemos portada de vídeo, Yatogame y su prima, o hermana, o lo que sea. Así que, pues nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima.